¿Cómo estáis? Muy buenos días. Diría mejor muy buenos y calurosos días, porque hoy es otro de esos días de verano que cuesta casi respirar. Pero aquí estoy una vez más, fiel con vosotros, en mi canal, Canal Espiritual de Alberto Lajas. Hoy os voy a dejar un pequeño documental que he preparado, dado que me preguntáis mucho, a menudo, casi a diario, ¿qué hago con mi vida? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué no se me resuelven mis problemas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Es que no funciona la ley de la atracción? ¿O es que no me escuchan los ángeles? ¿Qué ocurre con mi vida? ¿Por qué tengo tantos problemas? Por favor. Espero que en este sencillo y pequeño documental pueda esclarecer y darte un poco de luz a la situación que estás viviendo. Vamos allá con el documental. Nada ocurre por casualidad, y si estás viendo este vídeo, es porque pediste, seguro, ayuda al universo o a Dios para tus problemas actuales. A veces ocurre que cuando estamos tan agobiados, solo vemos el vaso medio vacío y magnificamos un pequeño problema y lo hacemos un gran mundo. Deseo que sepas que la metafísica, o si prefieres llamarlo de otra manera, espiritualidad o ley de atracción, enseñan que todo lo que piensas acaba creando tu realidad. Si siempre piensas en deudas, pues tu realidad serán carencias materiales. Si siempre piensas en dolor, tu realidad será enfermedad. Y así con todos tus pensamientos. Buda lo dijo muy claro. Cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Y además, no olvides que si sigues haciendo las mismas cosas, pues te seguirán ocurriendo las mismas cosas. Por ello, cambia tu rutina. Haz cosas nuevas, haz cosas diferentes, atrevidas. Ponte retos. Sal de tu zona de confort. Cuanto más difícil sea el problema, es decir, cuanto más arraigado esté a nivel inconsciente, más elevada tendrás que llevar tu conciencia. Aquello que presente un problema grave necesitará una elevación mayor, y si es un gran peligro o una situación límite desesperada, requerirá más trabajo espiritual para vencerlo. Pero esa es la única diferencia. No porque el problema sea más difícil, porque para Dios los problemas no existen. Pero nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad y convencernos de que serán solucionados. Y eso a veces requiere más tiempo y más concentración. Mi consejo es que no trates de arreglar tus problemas o los de los demás tratando de arreglar las cosas, de buscar soluciones lógicas, de obsesionarte o preocuparte excesivamente, porque así no lograrás nada. De lo contrario, ya estarías resuelto. Eleva tu conciencia y la acción de Dios lo hará todo. Pero, ¿qué significa elevar la conciencia? ¿Esto significa que no tienes que hacer nada? No. Esto significa que tienes que ocuparte de recordar la verdad de tu ser, la verdad de Dios, la verdad del plano espiritual. ¿Y cómo haces eso? Pues se trata de ver todo desde el lugar del espíritu y saber que ahí, en el lugar del espíritu, todo está bien, todo es perfecto, todo es perfecto. Lo que uno ve es mera ilusión, es un invento del ego que constantemente te está trayendo miedos y dudas. Es como ver más allá de lo perceptible, es sentir paz, armonía, es trabajar con uno para no creer este invento del ego, para no perder la claridad de lo que realmente eres, tu acaso, tu esencia pura.
No hay defectos, no existe la muerte, no existe la enfermedad, ni la pobreza, ni la lucha, ni las guerras, ni la enemistad, ni lo bueno, ni lo malo, ni lo desagradable. Cuando puedes ver la condición opuesta a lo que estés mirando, el material, seguro, seguro, te juro que se transformará en la verdad. Jesús sanó a los enfermos y reformó a los pecadores, controló las tempestades de agua y resucitó hasta los muertos, porque podía elevar su conciencia tan alta como fuera necesario para lograrlo. Pero te estarás preguntando que cómo puedes hacer eso. Aunque te parezca algo extraño, es tan fácil como dejando de pensar en el problema y confiando en que ya está resuelto. Así de fácil. Y sintiendo la felicidad de que mágicamente se resolvió. Y sobre todo, querido amigo, querida amiga, agradeciendo eso. Incluso tienes que estar abierto a que pase algo maravilloso, algo impensado, un milagro de estos que solo aparecen en las películas. Insisto, para elevar tu conciencia tienes que quitar tu atención del problema en este momento. Hazlo, por favor, y concéntrate suavemente en el cuadro que presenta la verdad espiritual, en el problema resuelto y sintiéndote ya feliz. Algunas personas han logrado la elevación de conciencia leyendo un libro, otros escuchando música, otros diciendo mantras, algunos yéndose unos días de vacaciones, otros saliendo a correr. Querido amigo, lo importante es que no te concentres en tu problema y que te ocupes y te concentres en algo que te dé alegría y confianza. Hazlo ahora y el problema empezará a resolverse. Ya sé que no me crees, por ello te pido que lo hagas. La ley de la atracción atraerá y te guiará a la solución, porque ahora estás concentrándote en lo que quieres obtener. Te abrirá el camino allí donde corresponda a tu problema, o hará que alguien te llame por teléfono, o aparecerán ideas creativas. Lo importante es que dejes de ponerte tenso o nervioso y que dejes ya de preocuparte por el problema. Si sigues preocupándote por el problema seguirá existiendo. Así, para terminar, deseo hoy ponerte este reto. Por favor, trata cada día, al menos una hora o más, con los ojos cerrados, de visualizar con detalle, como si fuera una película, sintiendo las emociones de la vida que realmente deseas. ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Qué es lo que quieres para ser feliz? Debes verlo con pleno detalle y sentirlo. ¿Haz esto todos los días? A la vez que tratas de hacer, como te he dicho antes, cosas distintas, y te aseguro que en pocos días, o quizá hoy mismo, tu vida cambiará. Para terminar, recuerda que Tagore dijo que si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas te impedirán ver el maravilloso cielo estrellado.